Denle 10.000 likes a este video solo porque el video de los cubos será el más largo de estos. Empecemos. Como siempre, la primera nave viene desbloqueada por defecto. Para desbloquear esta nave debes pasarte Cloverfunk en modo normal. Para desbloquear la tercera nave debes de pasarte 5 niveles de dificultad Demon. Necesitas 500 estrellas para desbloquear esta nave. Esta nave se desbloquea con 600 estrellas. Para esta nave obtener 10 Demons debes vencer. Esta nave se desbloquea con 700 estrellas. Esta nave se desbloquea completando 15 niveles Demon. La nave del cohete se desbloquea completando Electro Man Adventures en modo normal. Miren, esta es la nave que se desbloquea completando 5 Magpacks. El pelícano se desbloquea pasándote 15 Magpacks. Esta nave se desbloquea con 75 monedas secretas. Para conseguir esta nave necesitas completar 100 niveles online. Esta nave la consigues con 55 monedas secretas. Esta nave la consigues completando 500 niveles online. Para desbloquear esta nave debes de conseguir 90 monedas secretas. Esta nave se consigue completando 1000 niveles online. Esta nave se desbloquea con 1500 estrellas. Esta nave se consigue con 3000 estrellas. Para conseguir la vigésima nave debes escribir Mule en el Vault. La nave serpiente se desbloquea con 130 user coins. Esta nave se desbloquea con 180 user coins. Esta nave se desbloquea solamente con 80 user coins. Esta nave requiere de 115 monedas secretas. La nave perro dragón se desbloquea con 30 user coins. Esta nave se saca de un cofre del Treasure Room. Esta nave se compra la tienda normal por 2000 orbes. Esta nave se consigue con 15 shards de sombra. Esta nave se desbloquea con 65 shards de fuego. La trigésima nave se consigue con 7000 estrellas. Esta nave se consigue con 65 shards de hielo. Esta nave se desbloquea con 2500 diamantes. ¡Hurra! ¡Los diamantes siguen teniendo utilidad! Esta nave se desbloquea con 800 user coins. Esta nave se consigue con 35 shards de cada tipo. Para conseguir esta nave debes pasarte 60 demons. Muchas de las siguientes naves se consiguen en la tienda de la comunidad, así que solo diré los precios en orbes. 2000, 2000, 6000, 2000, 4000, 4000, 6000, 2000, 6000, 8000, 4000, 6000, 4000. Y eso es todo lo que hay de las naves en la tienda de la comunidad por ahora. Esta nave se consigue completando el Death Gauntlet. Esta nave se consigue siguiendo a Robtop en Twitter. Esta nave se saca de un cofre dorado del Treasure Room. Estas últimas dos naves se sacan del cofre de anuncios de los juegos spin-off. Si quieres saber cómo desbloquear todos los UFOs, mira este video. Sígueme en mis redes sociales, link en la descripción. Bye.